A escuchar al decano de la Universidad Tadeo Lozano en Colombia. Con Felipe nos fuimos encontrando en varios eventos online últimamente y me quedaron ganas de escucharlo con tiempo. Felipe César Londoño nos va a contar sobre sus estudios de doctorado que los terminó hace 20 años y lo que pasó después, cómo pudo canalizar lo aprendido en el trabajo que hace hoy en día como decano. Nos cuenta sobre su pasión de amalgamar el arte con la ciencia y cómo transversalizan los conocimientos en su universidad. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Bien, yo soy Felipe César Londoño, yo soy arquitecto. Soy arquitecto, soy el decano de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ese es mi cargo actual. Sin embargo, yo soy también profesor de la Universidad de Caldas. Allí desarrollé una carrera académica particular, ¿no? Porque desde hace ya varias décadas creamos un programa de diseño visual que dio origen a muchas de las procesos y actividades que he continuado desarrollando aquí en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero muchos de ellos en alianza con la Universidad de Caldas y otras instituciones nacionales e internacionales. Y decime, vos estudiaste también diseño, porque hiciste un doctorado, ¿cierto? Claro, mi paso es que es muy curioso, Mariana, porque a ver, yo buscaba un doctorado en diseño. Yo hice mi doctorado del 97 al 2001, bueno, 2002 realmente. Busqué en varios sitios, pero por supuesto me llamaba mucho la atención Barcelona. Barcelona como un país que un concepto del diseño un poco distinto a como lo estábamos observando en su momento en Latinoamérica. Muy polémico también, ¿no? Porque era pues una ciudad que con su imagen atraía a una gran cantidad de personas, sobre todo después de los Olímpicos del 92, ¿no? Yo había tenido la oportunidad de estar en Barcelona en el 92 y bueno, realmente muy enamorado de la ciudad, dije yo tengo que volver y este es el espacio para estudiar diseño. Sin embargo, no habían doctorados en diseño en Barcelona. Y lo más cercano era un doctorado que se estaba creando, lo estaba gestando el profesor Josep María Monguet en la Universidad Politécnica de Cataluña en conjunto con Ana Calvera en la Universidad de Barcelona. Estaban entre los dos y con un equipo de profesores uniendo ámbitos de la arquitectura, la ingeniería, las artes y para crear un doctorado en diseño que al cabo del tiempo creo que no se logró consolidar. En todo caso, esa fue mi apuesta. Yo dije, no, yo me voy allí. Había un ámbito que se llamaba Ingeniería Multimedia, dirigido por el profesor Monguet, que repito, pues tenía en su mente, ¿no?, la creación del doctorado en diseño. Y bueno, allí realicé mi doctorado, también participando, bueno, no tanto con la Universidad de Barcelona, pero sí con la Universidad Pompeu Fabra. La Universidad Pompeu Fabra tenía programas con, por ejemplo, el profesor Xavier Brenguer, Xavier Costa, ¿no?, que venían trabajando temas de creación, diseño y creación audiovisual y multimedia y creación digital. Este ámbito me llamó mucho la atención también, precisamente por el programa de diseño que habíamos previamente creado, que hacía 5 años habíamos creado en la Universidad de Caldas. Queríamos hacer un programa que tuviera un énfasis especial en temas de tecnología, pero también un ámbito que integrara la ciencia, ¿no? Lo que llamábamos la neurofisiología, por ejemplo, ese proceso cognitivo del ver y fisiológico también del ver. Entonces, bueno, ese era como un interés y por tanto el acercamiento que tuve en esos años de formación en Barcelona fueron, digamos, fundamentales para continuar los procesos pues en diseño que continúo desarrollando en Colombia. ¿Y qué investigaste en tu doctorado? Porque todo trabajo de doctorado termina con una hermosa investigación. ¿Cuál fue tu tema? El tema fue precisamente indagar las comunidades virtuales, ¿no?, y cómo nos comunicábamos a través de las comunidades virtuales. Yo pienso hoy en retrospectiva, ¿no?, que casi 20 años después que, claro, en esta época no se hablaban de las redes sociales, ¿no? Sin embargo, teóricos como Howard Reynolds y otros
hablaban ya de la importancia del comunicarnos a través de las redes, ¿no? Esto era en esta época todavía muy básico, ¿no? Muy primario, pero era interesantísimo el observar cómo problemáticas específicas en los grupos, en las ciudades, generaban la posibilidad de crear comunidades muy fuertes que se afianzaban y se fortalecían a través de las redes, ¿no? Entonces, mi tesis doctoral se centró en ello, en entender las interfaces, interficies llamábamos en ese momento, como en Cataluña, las llaman las interfaces, las interficies, ¿no? ¿Pero esto en qué año era? ¿No te recibiste en el 2010? 2002 fue la entrega de mi tesis y la sustentación doctoral en Barcelona, ¿no? Entonces, claro, hablábamos de las interfaces de las comunidades virtuales, es decir, cómo nos comunicábamos a través de los medios, cómo los medios podían a su vez tener una agencia que posibilitaba, ¿no?, la configuración de un pensamiento en las comunidades. Yo tomé una metodología muy interesante, una metodología de Marshall McLuhan, ¿no?, las leyes de los medios, y yo estudié el tétrade, que es esta cinta de Möbius que gira y que no tiene fin, pero para McLuhan, ¿no?, que lo describe muy bien en su texto, cuando él habla de que un artefacto, un medio, en este caso unas interfaces, ¿no?, podían tener algo que lo potencia, algo que retoma también algo de lo anterior, deja atrás algo, pero también, digamos, lo invierte cuando lo lleva más allá de los usos, ¿no? Entonces, ese estudio del tétrade aplicado al ámbito de las interfaces fue como el eje central de la tesis doctoral que presenté en el 2002 en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, y vos decís que justamente que un medio es algo que potencia algunos tipos de diálogos y algunos tipos de interacciones y otros no, ¿no? Entonces ahora nos vamos a centrar en el medio este que de la universidad, ¿no? Siendo decano de una universidad y trabajando para el otro, ¿qué cosas querés potencializar? ¿Qué cosas están en tu agenda cuando tenemos esta posibilidad de influir tanto en lo que pasa en la universidad? Yo me devuelvo un poco atrás y como para entender, digamos, como el contexto, porque digamos que a mí me parece muy interesante la experiencia. Digamos, yo me considero afortunado por una experiencia maravillosa, primero por estar acogido en una universidad pública como es la Universidad de Caldas. Tuvimos allí la oportunidad con un equipo de personas de crear un programa como el de diseño que nos llevó la posibilidad de tener una maestría y también un doctorado. Esos fueron los primeros, la primera maestría en diseño que hubo en Colombia y el primer doctorado que hubo en Colombia, ¿no? Entonces, esto fue un tema maravilloso. Allá creamos estos programas. Además, creamos el Festival Internacional de la Imagen. Pero ligado, digamos, a esto, al tema de la creación de estos proyectos, tuve también la oportunidad administrativa, ¿no?, como de dirigir la Universidad de Caldas. Yo fui el rector en el año 2014-2018 y de lo importante, digamos, que me queda a mí en particular de la gestión, fue el desarrollo de algo que vinculo con esto que estoy contando, ¿no?, de crear un programa en arte y ciencia que llamamos la Expedición Caldas Siglo XXI. Caldas es el nombre de nuestra universidad, el nombre del departamento, pero es también el nombre del primer científico colombiano. Francisco José de Caldas trabajó hace 250 años con José Celestino Mutis, un español, en lo que se denominó las expediciones botánicas de hace 250 años. Una memoria que de alguna manera estaba olvidada. Hacia el año 2016 estaban cumpliendo los 200 años de fallecimiento de Francisco José de Caldas, y con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales creamos un programa de expedición Caldas Siglo XXI. ¿Cómo era hacer una expedición 200 años después? Una expedición que no tuviera ese afán civilizatorio, ese afán de conquista que sí tenía la expedición de hace 200 años, donde lo que se trataba del gobierno español, lo que quería era dominar de alguna manera, tener un inventario de sus riquezas, ¿no?, para poder extraerlas y llevarlas a su país. ¿Cómo es hacer una expedición 200 años después con visiones desde el arte, desde el diseño, ¿no?, desde una tecnología que posibilita una visualización de fenómenos
que por supuesto hace 100 años, 200 años era imposible de prever, aplicando principios incluso de las humanidades digitales, ¿no? En el tema de la recolección de los datos, en procesos algorítmicos, en temas de las cartografías digitales que podríamos llevar a cabo, ¿no? Pero cuando ustedes armaron el programa este, la maestría ahí, ¿estaba como influenciada porque Calda fue el primer científico? O sea, ¿cómo se ve eso en el programa de la maestría? Realmente Calda se entra mucho después, sin embargo, es muy particular porque cuando yo leo hoy los documentos que redactamos hace 30 años para la creación del programa de diseño visual y después el de la maestría y después el del doctorado, son tres documentos escritos por nosotros, el discurso es el mismo, es decir, es cómo interrelacionamos el arte y la ciencia con el diseño como puente para posibilitar un nuevo conocimiento y un entendimiento de las complejidades del mundo. Eso está, digamos, desde el principio. Nosotros, obviamente, basándonos en los principios de, por ejemplo, Giorgio Kepes, ¿no? Hablábamos de que el diseño reconcilia al ser humano con la naturaleza, es decir, establece un equilibrio, lo pone en diálogo con un tema que nosotros intentábamos recoger a través también del estudio de la ciencia. Mencionaba yo al principio que el diseño visual se fundamentó en la ciencia de la visión, en la fisiología. Es decir, los estudiantes en primer semestre debían ver materias con personas especializadas. Y eso después lo vimos, ¿no? Lo vimos muy integrado en Francisco José de Caldas. Caldas integra esa visión de la ciencia a su pasión por la innovación, por descubrir, ¿no? Cuando uno lee una cita como la que escribe a Santiago Arroyo, un amigo que tenía, y le escribe Francisco José de Caldas, yo quiero entender la geografía de un territorio, pero no haciendo un mapa únicamente y viendo sus ríos y viendo su naturaleza y la botánica, sino que yo quiero también escuchar la música del territorio, hablar con la gente, entender la identidad cultural. Eso lo escribía hace 200 años, 220 años lo escribía Francisco José de Caldas a su amigo Santiago, diciéndole, para poder entender un territorio, todo lo que quepa en mi conocimiento, en mi capacidad de percepción, todo ello debe analizarse. Y eso es un tema, para mí, una lección importantísima en tanto, digamos, para entender hoy el mundo, que es cada vez más complejo. Difícilmente nos podemos circunscribir a un ámbito del conocimiento, el diseño no es suficiente para ello. Por supuesto, las ingenierías o las ciencias naturales tampoco. Necesitamos crear puentes de conocimientos que enlacen unos temas con otros. Y bueno, yo creo que esa es como la base fundamental que, repito, desde hace 30 años venimos trabajando, pero que después se aplicó en el proyecto de la expedición. O sea que esto de la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad es parte de los que viven los alumnos día a día en las universidades donde trabajas. Absolutamente. El programa de diseño inicialmente en la Universidad de Caldas tuvo, como ya mencionaba, a médicos, a diseñadores, a artistas, a filósofos, a antropólogos, ¿no? Siempre una visión interdisciplinar, y nos criticaban al interior de la universidad porque decían, esto no es una escuela de diseño, esto es una escuela de otra cosa, pero aquí no hay diseñadores, hay muy pocos diseñadores. Y lo que decíamos era eso, defendíamos esa visión interdisciplinar contraria a una visión de escuela absolutamente disciplinar, en su momento era contraria. Hoy cuando llego yo a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, me encuentro escuelas disciplinares, escuelas como las de diseño, arquitecturas donde hay arquitectos, diseño donde hay diseñadores industriales o gráficos o interactivos, o hay artistas y donde hay solamente artistas. Y lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, digamos, en conjunto con todo el equipo aquí en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es transversalizar los conocimientos. Entonces estamos trayendo a otras facultades, estamos trayendo a la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería a desarrollar proyectos y programas conjuntos, estamos trayendo a la Facultad de Ciencias Económicas, a la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas para trabajar entre todos proyectos conjuntos, unos tipo expedición, pero ya no como lo decíamos ahora, Expedición Caldas, sino también porque curiosamente Tadeo Lozano, el nombre de la universidad en la que estoy ahora, en mi universidad ahora, fue también un expedicionario que trabajó con Francisco José de Caldas. Entonces hay una coincidencia muy grande, y aquí ahora el último proyecto que estoy desarrollando es la creación de una cátedra UNESCO en diseño, arte y ciencia y de un doctorado que ya fue aprobado por el Consejo Directivo de la institución
está próximo a presentarse al Ministerio de Educación Nacional, un doctorado en diseño, arte y ciencia, donde pues se pueda aplicar, digamos, como todo esto que hemos venido, todo este discurso de la necesidad de transversalizar el conocimiento para entender las complejidades del mundo actual. O sea, es imposible que hoy veamos un fenómeno como el del cambio climático o entendamos la pandemia o invitemos a los artistas a desarrollar acciones si no miramos o si no dialogamos con los científicos, con los ingenieros, con los biólogos, etc. Perfecto. Contame esto de la creación de la Cátedra UNESCO. ¿Qué quiere decir? La Cátedra es un programa, la Cátedra UNESCO es un programa que tiene la UNESCO, donde se propone un programa de formación y donde, además de un programa de formación, lo que se busca es crear una red de investigadores y de instituciones nacionales e internacionales en un ámbito determinado del conocimiento. En el mundo hay cerca de unas 800 cátedras UNESCO. Pero cátedra quiere decir, por lo menos en Argentina, una cátedra es como una materia. Y si yo soy jefe de cátedra, quiere decir que soy el profesor asignado a esa materia. ¿Eso es una materia dentro de una currícula o es una carrera, la cátedra UNESCO? Yo quiero verlo y lo interpreto de acuerdo con la filosofía de la UNESCO como un programa. No es una cátedra en el sentido tradicional en Colombia. También la cátedra tiene una connotación de que yo dicto la cátedra de sociología, de tipografía. No, en este caso no es así. La Cátedra UNESCO se propone como un programa que tiene un componente de formación en diseño, arte y ciencia. De hecho, hoy tenemos una cátedra abierta donde tenemos estudiantes inscritos de Argentina, de Chile, de Brasil, de Colombia y otros países. Pero más que una cátedra, es además también una red de investigadores, una red que promueve la investigación y la exploración en los ámbitos del diseño, el arte y la ciencia. Entonces, así lo tiene definido la UNESCO. Yo hago parte también, o he participado de otras cátedras UNESCO. Aquí, por ejemplo, hay una cátedra en paisaje o en sostenibilidad a propósito de que Manizales es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Entonces hay una cátedra UNESCO en paisaje, en sostenibilidad, ¿no? Y la cátedra no es una aula de clase donde se dictan cosas, sino es todo un programa, toda una red interinstitucional que desarrolla programas, convocatorias, desarrolla investigaciones conjuntas, hace publicaciones, etc. Pero yo me puedo como recibir de esa cátedra, o sea, puedo tener un título y decir yo soy egresada de la Cátedra UNESCO y recibí una maestría en arte y ciencia. De hecho, entonces son varias cosas. Uno, sí, yo puedo inscribirme en la cátedra. Hoy tenemos la inscripción abierta a una cátedra en diseño, arte y ciencia. Tenemos cerca de 400 personas inscritas, como ya mencionaba, de Colombia y de otros países de Latinoamérica. Eso lo puedo tener y yo puedo tener al final un certificado. Pero además, la misma cátedra, y ese fue el compromiso que hicimos con la UNESCO, la misma cátedra está proponiendo un doctorado que se presenta en Colombia desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero en el que participa la Universidad de Chile, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile y la maestría en Artes Mediales. Participa la Universidad de Buenos Aires en Argentina con la maestría en diseño interactivo, que participa de manera activa en la cátedra. Participa también la Universidad Federal de Goiás y en la red de Media Lab, que tiene allí uniendo también otras universidades en Brasil. Es una propuesta liderada por las cuatro universidades, otra vez Tadeo, Chile, Buenos Aires y Goiás, ¿no? Y en unión con otras muchas universidades que han enviado cartas de respaldo diciendo yo quiero ser parte de la cátedra y de los programas que lleve la cátedra, que son los programas de formación, el doctorado en diseño, arte y ciencia y otros programas que estamos diseñando. ¿Y eso se puede hacer a distancia? Absolutamente, claro, absolutamente se puede hacer. O sea, lo pueden tomar las personas. Como digo, hay en este momento inscritos a la cátedra desde diferentes lugares del mundo y tenemos sesiones semanales en las cuales invitamos a... Ayer tuvimos, por ejemplo, a un artista y programador, Leonardo Solás, de Buenos Aires. También participó Sergio Rincón, de la Universidad de Chile, Sergio Roca. Sí, no me cuentes cada uno de los que invitaron, pero explícame una cosa, ¿cómo es esto de tener 400 estudiantes en una clase? Claro, entonces la cátedra está dividida así de esta manera. Hacemos una cátedra magistral,
hacemos una cátedra magistral que es en la que participan los 400 inscritos, ¿no? Y esta se transmite a través de las redes de la universidad y de las universidades, ¿no? Ahí es donde participa entonces Chile, Argentina, Brasil. Y tenemos una, entonces la cátedra la dividimos en dos, un componente abierto en Facebook Live, donde también le pedimos a la gente que se inscriba, y ya un componente cerrado, de personas que trabajan directamente desarrollando, en este caso, por ejemplo, están desarrollando cartografías, atlas, ¿no? Están desarrollando atlas, bitácoras, donde de acuerdo con los proyectos individuales de cada persona están presentando. Entonces, los profesores nos reconectamos después a un módulo interior donde ya entra más poca gente, ¿no? Solamente los que están por una certificación de créditos. Es ya un trabajo más interno. En esto no tengo el número exacto, pero pueden ser 100, 120 estudiantes con los que ya trabajamos internamente, que ya se conectan a través de una red como Meet o como Zoom, y en los cuales ya entonces ellos presentan proyectos, trabajos, etc. Está buenísimo. Y estos, supongo que parte de los estudiantes hacen parte de su trabajo en una maestría de forma presencial y otra parte participan de este programa, de esta cátedra UNESCO. Así es, ese es el convenio que tenemos, en principio el acuerdo que tenemos con la Universidad de Chile, que vincula la maestría en artes mediales, el programa de formación también, uno de los programas de formación del Museo de Arte Contemporáneo de Chile, lo hacemos entonces con la cátedra en Diseño, Arte y Ciencia. La maestría en diseño interactivo que dirige Martín Groisman en la Universidad de Buenos Aires también es... Yo trabajo ahí. exacto. Entonces, Martín está permanentemente invitando a los estudiantes a que participen de las actividades de la cátedra, ¿no? Entonces, hace parte, los que participan, en Colombia lo llamamos así, los que participan de la cátedra, les entregamos una certificación de tres créditos que después son homologables para una de las asignaturas de pre o de postgrado. Perfecto. Según Felipe, el diseño reconcilia al ser humano con la naturaleza. Y creo que hoy más que nunca eso se hace cada vez más importante cuando sabemos que tenemos mucho para hacer desde nuestra profesión para ralentificar el cambio climático. Muchos de nuestros colegas están trabajando bajo el paradigma del diseño con lo no humano, teniendo en cuenta la naturaleza, a los otros organismos vivos a la hora de diseñar. Y de este tema hablamos también con muchos y tenemos una lista, diseño con lo no humano, que también les recomiendo escuchar. No es muy larga, pero si no saben por dónde empezar a escuchar y el tema les apasiona, esa lista es un buen trampolín. Sigamos ahora escuchando a Felipe. En la agenda para el futuro, ¿qué cosas van a planear que todavía no salieron y no son tan concretas como estas? Yo creo que estamos viviendo en medio de incertidumbres y que construir a partir de las incertidumbres es un reto permanente. Creo que cada escenario de vida trae retos distintos, retos nuevos. En todo caso, yo pienso que es necesario consolidar pues muchas de las iniciativas que se han propuesto, que yo he propuesto con un conjunto de personas. Este proyecto del diseño arte y ciencia es un proyecto de futuro en el sentido de que apenas está en proceso de aprobación, digamos, por parte del Ministerio de Educación Nacional, o sea, tiene un trámite aún largo y exigirá establecer claramente cuáles son, porque lo que te expliqué muy bien es, digamos, cómo funciona la cátedra. Ahora, ¿cómo va a funcionar un doctorado en diseño, arte y ciencia, Mariana? Es un reto que realmente es complejo, porque cuando tú miras el diseño de los doctorados en Colombia, en Latinoamérica o en otros lugares del mundo, realmente vuelven a ser muy con temáticas muy cerradas, muy, muy disciplinares, ¿no? Aquí lo que se piensa es una estructura y un doctorado distinto, ¿no?
donde la construcción de conocimiento se haga a partir de intereses conjuntos entre los artistas, los diseñadores y los científicos. No es un artista ayudando a un científico a que sus innovaciones y sus descubrimientos se vean mejor. No, eso, de eso no se trata. No se trata de poner al servicio de los diseñadores para que los científicos con sus datos pues tengan una información mucho más visible. Eso también podrá ser importante. Pero ¿cómo agendamos conocimiento? ¿Cómo agendamos nuevo conocimiento y absolutamente pertinente a partir de esa interrelación entre diseño, arte y ciencia, aprovechando la tecnología, digamos, como medio? Y esto que se nos viene ahora, la inteligencia artificial, el machine learning, la performatividad algorítmica, esto cómo lo combinamos realmente con estructuras del saber propio de un científico, del diseñador, del artista, pero también vinculado con las necesidades de la comunidad. Ese es el gran reto de futuro, que es el que estamos diseñando. Sí, bueno, y una cosa que a mí me hace ruido y me molesta y siempre es algo que habría que reevaluar es por qué no podemos hacer doctorados o maestrías trabajando en conjuntos. Bueno, en algunos lados se puede hacer maestrías, o sea que el trabajo de maestría se hace entre dos personas o tres personas. Y sin embargo, el doctorado muy pocas veces se hace en equipo. Y sin embargo, el trabajo interdisciplinar muchísimas veces se beneficia justamente de tener un equipo. Ese es el núcleo de lo que estamos planteando, que no concebimos, ¿no? O sea, no, en el modelo de lo que estamos pensando, no concebimos unos trabajos unidisciplinares, unos trabajos unipersonales para entender problemáticas como las que estamos viviendo hoy. El avance en el conocimiento tiene que ser a partir de esas interrelaciones, de esos puentes que se consideran entre los saberes. Y eso, la universidad nos ha enseñado algo completamente distinto. Vivimos en universidades que son facultades, departamentos, escuelas, programas, ¿no? Donde le rendimos al Ministerio de Educación Nacional siempre resultados de una manera muy particularizada, muy individualizada. ¿Cómo vamos a romper eso? Esa es la propuesta que estamos haciendo tal cual. ¿Cómo podemos hacer un trabajo doctoral, Mariana? Aquí en Colombia esto no es posible. En equipo, por favor. Aquí en Colombia esto no es posible. Un doctorado tiene que ser de una persona. En mi universidad acá tampoco era posible hacer un doctorado de a varios. Y sin embargo es ridículo porque siempre hay otros, ¿no? Uno puede, sin embargo, escribir artículos científicos con varios y académicos, pero lo que no se puede es escribir toda la monografía, o sea, todo, hacer el libro, el trabajo y defenderlo de manera conjunta, lo cual no está hablando de estos puentes y de estos saberes en conjunto, ¿no? Que queremos propiciar. Ah, tal cual. Esa es la propuesta. Así se formuló, así se aprobó ahora aquí en la universidad y en conjunto con las otras universidades en Latinoamérica, este programa doctoral que pueda verse distinto, como una nueva modalidad de producción de conocimiento. No porque sea nueva, ¿no? Sino que rompa con las visiones tradicionales, digamos, como con esas visiones tradicionales de entender una producción de conocimiento con un director, una persona que esté como investigador aislado, desarrollando y trabajando un problema. Entonces, bueno, ese es un poco como el reto en el que nos encontramos ahora. Perfecto. ¿Qué te iba a preguntar? Ya te pregunté de todo. Quería saber un poco qué cosas son las que te inspiran a vos. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué le querés recomendar a otro leyendo, escuchando, mirando? Bueno, esa es una pregunta siempre muy bonita, ¿no? Porque me llama mucho la atención, precisamente pues, en los ámbitos del arte, la ciencia, el diseño. Últimamente he estado muy, muy enfocado en leer, por ejemplo, a Goethe, ¿no? La biografía, una biografía maravillosa de Safransky, que escribe sobre Goethe. Eso me parece que es muy aleccionadora porque, como escribe el autor, es la vida como una obra de arte, ¿no? Goethe siempre tuvo mucha inspiración, ¿no? Fue amigo de Humboldt, que a su vez también inspiró a muchos otros expedicionarios, ¿no? Pero me parece que hay una lección muy bonita, ¿no? Y leer a Goethe en sus elegías romanas o en sus viajes a Italia o incluso en las desventuras del joven Werther o en las afinidades selectivas, ¿no? Es,
entrarse como a un mundo muy particular del personaje que trabajaba mucho su vida, ¿no? Para aprender mucho a partir de la observación, de la naturaleza. Hay un libro precioso que descubrí hace muy poco de Goethe, que se llama, en una edición muy linda de Atalanta, que se llama La metamorfosis de las plantas, ¿no? Donde explica como esa visión que él tenía de la naturaleza, porque él en su momento peleó con los científicos, ¿no? Él desechó la ciencia. No es que él se inspirara en la ciencia, sino que él vio la ciencia en otra perspectiva. Y bueno, lo explica muy bien en esta preciosa edición de Atalanta sobre la metamorfosis de las plantas. Esos son algunos de los libros. Me apasiona muchísimo la literatura, la poesía, me gusta mucho. Sí, ¿nos recomendás algo de poesía colombiana? Bueno, de colombiana siempre está mi admirada Piedad Bonet. Piedad Bonet es una escritora que yo admiro muchísimo. Es muy joven, muy joven, y tiene unos libros y tiene una trayectoria. Lo que queda del día, por ejemplo, es una belleza. No, perdóname, no es Lo que queda del día, ya te voy a decir el nombre exacto. Porque Lo que queda del día no era algo de Ishiguro. Exacto. Es que me acordé porque lo entrecrucé con Ishiguro, que estoy leyendo Carla y el Sol. De Ay, Clara y el Sol, está buenísimo. Clara y el Sol, que está buenísimo. Es buenísimo, que habla justamente de inteligencia artificial. Exactamente, exacto. Es maravilloso, es sí, yo lo leí. En mi mesa de noche, junto con el otro de ciencia ficción ahora, que ya me voy a acordar de cuál es, que también es precioso porque tiene unos cuentos bellísimos, cuentos cortos sobre ciencia ficción. Pero estábamos hablando de Piedad Bonet. Sí. Tiene nombre, es que, perdóname que dije Lo que queda del día, es Lo que no tiene nombre. Es una obra preciosa que escribe, ¿no? Lo que no tiene nombre. Lo que no tiene nombre, que escribe a propósito del suicidio de su hijo. Con Piedad Bonet compartimos la pasión por un escritor también, porque conversé con ella, un escritor, Sebald, un escritor alemán o austríaco-alemán que vivió en Inglaterra muchos años y que tiene obras preciosas como Austerlitz, o tiene obras como El anillo de Saturno, por ejemplo, ¿no? Que son narraciones muy interiores, ¿no? Narraciones muy interiores, muy al estilo de Proust también, ¿no? ¿Y vos que lees mucha literatura, también usás la literatura para enseñar diseño? Ese es uno de los temas, digamos, que ahora no lo estoy aplicando porque no estoy, bueno, la única cátedra que, bueno, tengo dos cátedras ahora, procesos creativos en procesos contemporáneos en los campos creativos es uno y otro curso, bueno, el curso otro es la cátedra en diseño de arte y ciencia, pero es una buena sugerencia. No la estoy aplicando ahora en los cursos que estoy dando, pero en algún momento sí, en algún momento los clásicos como Rayuela, por ejemplo, siempre fueron motivos de inspiración, ¿no? Como para procesos de creación, así también como la música, ¿no? A mí me apasiona mucho la música contemporánea, ¿no? Me gusta mucho la música que inicia en el siglo XX con Schoenberg, con Anton Weber o Alban Berg, que tienen unas obras preciosas, ¿no? De dodecafónicas y todo lo que surge a partir de ello hasta la música actual, ¿no? Esa música me gusta mucho, y el Festival Internacional de la Imagen programa mucha de esa música contemporánea en lo que llamamos los paisajes sonoros, ¿no? El Festival de la Imagen es el festival multimedia más importante de Latinoamérica, ¿cierto? Pues a ver, yo no me atrevo a hacer esa afirmación porque reconozco que hay otros festivales tan importantes como, por ejemplo, Video Brasil, que es una maravilla, que empezó siendo un festival de videoarte y ahora es un festival de, digamos, de artes mediales también. Es dirigido por Solange Fargas, es una maravilla de evento, de festival, en la que trabajamos en red, la Bienal de Arte, de Video también, Chile, de Santiago de Chile, es una bienal en la que estuvo Néstor Lagaray, ahora está Enrique Rivera, una maravilla de video. Entonces, hay varios eventos en Latinoamérica, creo que importantes. La ventaja que ha tenido el Festival de la Imagen es que ya lleva 24 años, vamos a cumplir 25 años ya. Hemos hecho 20 ediciones, ¿no? El año entrante hacemos la edición número 21. Y eso lo hace un festival que se ha hecho sostenible, ¿no? Que siempre trae y pone en debate temas muy interesantes. El último
como recordarás, es el último tema fue el de las interespecies, pero antes abordamos temas como el humanismo digital, o hablamos sobre las participaciones otras cuando trabajamos en alianza con la Conferencia de Diseño Participativo. Entonces, bueno, es un festival que busca renovarse cada año, conservando su espíritu académico, pero también absolutamente independiente, de un pensamiento libre que programa abiertamente sin tener que estar muy mecanizado y organizado por estructuras externas. Perfecto. ¿Y sabemos cuál va a ser el tema del año que viene? Bueno, el año que viene vamos a trabajar precisamente con... Vamos a hacer un evento ligado con esta Conferencia Internacional de Teoría e Historia del Diseño. Esta red que en su momento fundó Ana Calvera, con César González, donde está Dicila Elena Farías. ¿Cómo se llama? La conferencia se llama, bueno, lo deletreo, ICDHS, ¿no? Como la International Conference Design History. Es que no recuerdo la parte final, pero es la conferencia internacional, ¿no? Y la vamos a hacer, va a ser en Colombia por primera vez. Con Ana Calvera hablamos mucho de traer esta conferencia internacional al Festival de la Imagen, pero no fue posible en su momento. Y en conversaciones con Priscila Elena Farías dijimos, pues nos vamos a postular, hicimos la postulación en Zagreb. Este año el evento, la última versión fue en Zagreb. Nos invitaron a que participáramos como postulación, a postular a Colombia, y lo vamos a hacer entonces en octubre del 2022. Vamos a trabajar como todo el tema de las, también un poco el diseño desde la visión del sur, los límites, ¿no?, del diseño en un pensamiento distinto como el que se ha venido trabajando, ¿no? Teóricos tan importantes como Alfredo Gutiérrez, ¿no?, como Fernando Álvarez aquí en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, vinculados con Arturo Escobar y otros, han pensado como en esos diseños queremos instaurar, pues, en el contexto de esta conferencia internacional, la discusión sobre qué es pensar el diseño en perspectiva de Latinoamérica, pues que es muy distinto a pensarlo como se ha debatido en esta conferencia en la historia del diseño, pues en otras perspectivas, digamos, un poco más occidentales, orientales. Entonces, eso es. Y supongo que va a tener sus posibilidades de participar en español, ¿no? En castellano. Exacto, sí. Vamos a tener como esa doble. Vamos a tener, tenemos las convocatorias. Dentro de muy poco ya se van a abrir. Es una convocatoria en la que buscamos que participe mucho Latinoamérica, muy en línea con la Conferencia de Diseño Participativo, ¿no? Entonces, esta conferencia va a estar abierta, ¿no?, a muchas conclusiones desde Latinoamérica. Repito, pues, que lo que buscamos es invitar a muchas personas que desde el sur nos estén mostrando como esas otras visiones del diseño. Y bueno, la conferencia, que repito, pues, es International Conference on Design, History and Studies, ¿no? Esa sería como la sigla completa, ¿no? Yo veo que está muy claro que uno de los roles muy importantes que tenés vos como decano es esto de armar redes, ¿no? De armar como colaboraciones con diferentes personas para que suceda este festival, por ejemplo, en colaboración con una conferencia, o para que aparezca la cátedra UNESCO que nuclea varias universidades. ¿Cómo lo ves vos? Absolutamente, yo creo, como lo dice Benkler también, en la riqueza de las redes, ¿no? Yo creo que las redes posibilitan un intercambio de conocimiento que son maravillosos. Yo no sé, Mariana, si eso sea positivo o no. En todo caso, digo yo, pues en los debates ya, en los contextos desde lo académico, ¿no? Porque he tenido debates con personas cercanas, ¿no?, frente a la necesidad, otra vez, de volver mucho más disciplinares como los procesos académicos, ¿no?, como de entender como los límites en los campos de conocimiento, ¿no? Mi pensamiento definitivamente es otro, ¿no? Yo sí pienso en la necesidad de la interconexión. Y bueno, eso pues vincula el inicio de nuestra conversación
cuando te mencionaba lo de las comunidades virtuales, desde el inicio de esa tesis, pues que hoy se puede consultar en redes porque está colgada en internet, sobre las interfaces de las comunidades virtuales, precisamente abogaban por ello, ¿no? Abogaban como por la necesidad de entender cómo eran esos procesos de conexión que hacíamos entre nosotros mismos, porque claro, no estamos hablando necesariamente de que hablamos de interfaces y de comunidades virtuales, de que yo me esté conectando con Zagreb o con Helsinki o con Sydney, ¿no? Yo me conecto con mi, digamos, como y es con Susan Keller, decía eso, esta teórica urbana de los años 60 manifestaba que esas interconexiones que tenemos con las otras y los otros, los hacemos, ¿no? Incluso en nuestros barrios, ¿no? Ya nuestro vecino no es exactamente mi amigo o la persona más cercana, sino que yo mismo establezco mi vecindario particular. El vecindario urbano yo lo establezco a partir de unas nuevas, de las relaciones a partir de afinidades, ¿no? Es un poco lo que está detrás de una comunidad. Y yo he creído en eso, y los proyectos que hemos desarrollado, bueno, el mismo doctorado cuando se creó, el doctorado en diseño y creación de la Universidad de Caldas, se creó con un comité científico internacional que fue lo que posibilitó que fuera un doctorado potente, como lo es todavía, digamos, pero pues digamos que en su inicio todos los proyectos han estado mediados por una red que yo he buscado siempre que sea lo más amplia posible porque esto enriquece nuestro saber, sin duda alguna. Y entonces, ¿te parece que esas redes se enriquecieron en este tiempo de pandemia y esto de que estamos más conectados online? ¿Te parece que fue un salto en las posibilidades de interconectarnos? ¿Que eso va a influir en el futuro? Yo creo que sí. Yo creo que este fue como un salto al vacío, ¿no? Otra vez la incertidumbre que nos generó el entrar a un momento de pandemia donde lo único que teníamos eran las pantallas y las redes. Pienso a partir de, por ejemplo, de otros procesos en los que yo vengo trabajando, como un festival de teatro. Aquí en Bogotá hay un festival que ha sido muy prestigioso, que es el Festival Iberoamericano de Teatro, que en su momento se consideró el festival más grande del mundo porque ya traía, con Fanny Mickey en su dirección, traía mucha gente de muchos lugares. Ahora estamos en un proyecto de volver nuevamente a que el festival sea grande e importante porque tuvo un momento de crisis. Y traigo esto a colación porque precisamente cómo se transforma el quehacer, digamos, de los eventos, de la creación misma, el ámbito de lo escénico, pero también en otros contextos, ¿no? Donde la tecnología empieza a adquirir un papel que muchas veces desde el diseño, desde el arte o desde otros procesos no tenía tanta relevancia. Entonces ahora no nos imaginamos un evento como un Festival Iberoamericano de Teatro o un Festival Internacional de la Imagen sin que esté conectado, ¿no? Sin que esté conectado, sin que tenga transmisiones en línea y que tenga la posibilidad de visitarse a través de salas virtuales creadas, diseñadas para que la gente visite exposiciones. Con el festival ha sido maravilloso el que tengamos las salas abiertas 24 horas a través de plataformas como Mozilla Hub y que uno pueda encontrarse a las 3 de la mañana con un visitante de Nueva Zelanda o de Japón en una de las salas y conversar con él, con un avatar, porque está pasando esto, ¿no? Ya digamos que la temporalidad, lo geográfico como que desaparece y se diluye, digamos, como en estas arquitecturas líquidas, en estos datos en los que básicamente yo me acerco a ello por un interés, no importa que yo me encuentre en Japón, Australia, en Colombia o en Buenos Aires. Y eso ha sido muy, yo creo que eso es un tema que llega para instaurarse, para quedarse, sin duda alguna. Esto no es ninguna apología, ¿no? De las redes digitales. Esto yo no quiero que cuando hablemos de la importancia de las redes estemos pensando únicamente en la interconexión, que gran parte lo es, pero también es porque necesitamos conectarnos con la naturaleza, necesitamos conectarnos con nuestras comunidades cercanas que, oye, muchas veces las desconocemos, no sabemos quién está aquí, ¿no? Y por eso valoramos tanto trabajos como los de la artista Bárbara Santos, ¿no? Que trabaja con las comunidades del Amazonas, con los indígenas, recogiendo un conocimiento que la sociedad, las universidades, las olvidamos completamente, ¿no? Entonces,
es ese conectarnos, ¿no? Ese, es la posibilidad de la conexión la que yo pienso que es lo que nos lleva a pensar diferente. Y sí, la pandemia contribuye a que estemos más conectados, porque estos dispositivos lo que hacen de alguna manera es posibilitar estas conexiones y está potenciando ello. Obvio que todo en una perspectiva crítica, ¿no? Porque no podemos perder el afecto, ¿no? Y esa relación interpersonal y cálida de carnal, cálida y carnal, podríamos llamarlo, ¿no? Para volverlo un poco más del sentido, ¿no? Que las redes a veces no nos lo permiten. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. No, Mariana, a ti muchas, muchas gracias. Me gusta cómo termina esta entrevista. Felipe nos recuerda que no podemos perder el afecto de las relaciones cálidas. Y mucho de lo que seguimos, de las iniciativas que consolidamos, tiene que ver con el afecto a las personas con las que trabajamos. Si logramos relacionarnos bien, si podemos conectar afectivamente, también seguimos en contacto, también trabajamos bien. Y no siempre se da. Por eso cuando se da, aparece la continuidad. Para mí esto es muy claro porque aparecen quichicientos proyectos o posibilidades de colaboración a través del podcast. Incluso algunas las empiezo yo, pero después me las olvido en el camino. Y lo del afecto en tiempos de tanto trabajo online no es fácil, porque generar relaciones afectivas sin encontrarse en vivo es más difícil que envolver una jirafa. Ya de por sí me resulta difícil acordarme de la gente con la que estoy en contacto o de la que entrevisto, si no me los encuentro más de una vez. Muchas veces, antes de una reunión, tengo que leer los emails o los mensajes que nos mandamos para recordar cómo venía el cuento. Y justamente esto de la afectividad no solo sucede mientras trabajamos o hablamos de cosas que nos interesan o nos aunan, sino que también sucede en esos intersticios, en los que no hablamos o trabajamos, en esos instantes de contacto más allá de lo efectivo. Darles lugar a que sucedan en esta vorágine de cosas no es fácil, pero fundamental. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.